chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Sí, como podéis verme a mí y ver en el título, vamos a hacer otro personaje de Juego de Tronos. Vamos a hacer Tyrion o Tyrion Lannister. Uno de mis personajes favoritos, súper súper importante en toda la trama de la serie. Muy especial, que cambia de un lado a otro y que va evolucionando por todas las temporadas de una forma espectacular, siendo una clave muy muy importante hoy en día en la última temporada, en la 7. No os voy a desvelar más porque no quiero hacer spoilers. Y nada, como siempre vamos a hacer simplemente un cambio de rasgos. Es súper chungo mirarme así. Un cambio de rasgos sin añadir ningún tipo de producto extra como látex o ningún tipo de prótesis. Simplemente vamos a cambiar nuestros rasgos con sombras y luces. Y en este caso no tenía una peluca que se pareciera, así que he pintado, como podéis ver, el flequillito que tiene Tyrion Lannister. Pero bueno, que podéis añadir una peluca. Y nada, nos vamos a empezar y espero que os guste, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme unas lentillas azules como Tyrion y voy a coger un color en crema marrón y voy a empezar a cambiar los rasgos. Voy a empezar primero a crear la base de lo que será el cambio del el efecto del párpado caído que tiene Tyrion. Voy a empezar con un color marrón aplicando pues como un triángulo de subida más o menos a la parte más frontal del ojo y que atraviesa la mitad del párpado móvil hasta el final de la línea del ojo. Y voy a empezar también a crear pues cambios de rasgos como alrededor de la nariz y también debajo de los ojos, o intensificar bolsas y crear un poquito más de más intensidad en los rasgos. Tyrion tiene la nariz un poquito más ancha y cortita. Lo que voy a hacer va a ser extender un poquito los orificios de la nariz, crearlos un poquito más anchos y también crear un efecto un poquito más plano. Esto en conjunto con la zona como más marcada en la base de la punta de la nariz va a hacer que quede un efecto más parecido a la nariz de Tyrion. El efecto de las cejas es uno de los efectos más específicos para crear el párpado caído que tiene el actor, o Tyrion en este caso, el personaje. Voy a usar mi producto de cejas y lo que voy a hacer va a ser crearlo bastante denso y sobre todo va a tener la parte más externa desde hacia la mitad de la ceja hacia el final, el arco inferior, la parte inferior, la que da más la que da a la zona del ojo, va a ser mucho más recta, mucho más baja, menos arqueada, para crear un efecto como de ojo un poquito más caído. Voy a repasar algunos de los rasgos que he hecho hasta ahora con este color caqui verde para crear un efecto un poquito más integrado en la piel. No que sea totalmente este color, pero sea una integración entre los dos colores, el marrón anterior más cálido y este que es un marrón mucho más frío, más verdoso. Voy a hacer un efecto como un poquito más, o voy a intensificar la zona de los pómulos, que es bastante más plana, es muy muy plana, entonces voy a aplicar un poco de este color verdoso por la zona de los pómulos subiendo hacia la zona de la sien para crear este efecto como más
plano en esta zona, menos voluminoso. Ahora con un color marrón un poquito más cálido voy a empezar a utilizar con una brocha de cerdas muy sueltas, una brocha muy feta. Voy a empezar a crear el efecto de toda la barba. Llevo una barba con una forma muy particular. Llevo una barba que va como en punta hacia abajo, así que tanto el bigote como la barba, todo va hacia abajo y sobre todo crece muy al borde de los labios, casi tapando el labio superior, todo el bigote, y teniendo una línea de separación de piel que se ve, que va desde el final de la nariz hasta el principio del labio, entre medias del bigote, los dos lados del bigote. Voy a coger el negro y con la misma brocha, incluso también con una más pequeñita, voy a empezar a dar toques menos intensos que el marrón para que podamos ver las dimensiones de la barba. Esto nos va a dar un efecto mucho más realista, menos plano, más tridimensional, así que voy a utilizarlo tanto en la zona de la barba como os digo, con una mofeta más pequeñita en la zona del bigote. Voy a seguir dando unos retoques para crear este efecto plano, y algo que más adelante lo vais a ver que no se grabó, no sé por qué, yo creo que se paró la grabación y no me di cuenta, es crear las cicatrices que tiene Tyrone, así que antes de ponernos con las iluminaciones os lo voy a contar. Bueno, aparte también he dado un toque más negro profundo en la zona del efecto de los ojos del párpado caído, ¿vale? He cogido simplemente un color marrón rojizo, que es el que he utilizado para crear el efecto de las cicatrices. Va a haber una que va desde uno de los lados del rostro, creo que es mi lado derecho, que va desde la mitad del párpado inferior, de la línea inferior de pestañas, hacia la mitad del párpado móvil, y en el lado contrario va hacia arriba en la zona de la ceja. Ahora vamos a por las toques de iluminación. Voy a coger un color beige, color crema, y voy a utilizarlo sobre todo para crear la intensidad de más iluminado en la zona del párpado móvil nuevo que he creado, que es bastante caído, y también en la zona alta de la nariz y la puntita de la nariz. En esta ocasión no quiero crear o no quiero poner una peluca, porque realmente no tengo una peluca que sea el efecto del pelo de Tyrion. Así que lo que voy a hacer va a ser crear el efecto de los tirabuzones que tiene en la última temporada. Para ello voy a utilizar primero
un aqua color en marrón. Luego voy a dar unos toques con un marroncito claro para que dé un poquito más de dimensión. Y luego también voy a dar unos pequeños toques de negro. De esa manera crearemos un efecto mucho más realista de cabello. Pero evidentemente es un cabello pintado en la frente y no es un efecto realista de cabellos, al igual que si me hubiera puesto una peluca. Acabamos poniendo, en este caso voy a poner una chaqueta, pero si estuvieras recreando el personaje, el disfraz que vayas a llevar, y ya hemos acabado. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Voy a abrirme una chaqueta porque tengo un calor que me muero. Espero que os haya gustado. Como siempre vais a tener la lista de los productos que he utilizado abajo en la cajita de información, con el resto de todos los personajes que hemos hecho hasta ahora. Dejadme un comentario con cuál queréis que hagamos siguiente. Ya sabéis que hemos hecho Cersei Lannister, hemos hecho a Arya Stark, hemos hecho a Jon Snow, hemos hecho a Daenerys Targaryen, hemos hecho también a Khal Drogo y ahora hemos hecho a Tyrion Lannister. Así que dejadme cuál queríais o queréis que haga el siguiente. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, compartir el vídeo si os ha gustado para que más gente pueda disfrutar de él y darle deditos hacia arriba. Tenéis el botón para suscribiros aquí para no perderos ninguno de mis vídeos tutoriales. Ya sabéis que hoy lanzo el tutorial en español y en un par de días saldrá el tutorial en inglés. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Ser felices! ¡Chao!